El Comité de las Regiones de Europa utilizará los informes hídricos de la Comunidad Valenciana para elaborar un manual de buenas prácticas del uso del agua. Hasta Bruselas se ha trasladado recientemente el conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, para mantener una serie de reuniones con los representantes del Comité de las Regiones y del Comité Económico y Social de la Unión Europea. Tras los encuentros, los representantes europeos valoraron muy favorablemente la eficaz gestión del uso del agua que está realizando la Comunidad Valenciana, especialmente en depuración y reutilización de caudales o en modernización de regadíos. El conseller ha invitado a los responsables en materia de agua de la Unión Europea a conocer in situ los trabajos que está y ha realizado la Generalitat en materia de ahorro de agua, así como la verdadera situación hídrica de la comunidad. Hemos estado reunidos con la Dirección General de Medio Ambiente y hemos presentado un trabajo que se ha hecho en la Comunidad Valenciana. Un trabajo que tiene pues el binomio empleo-agua. Si nosotros pudiésemos realizar el trasvase del agua del Ebro hasta la Comunidad Valenciana, eso supondría la creación de más de 500.000 puestos de trabajo. En su visita a Bruselas, el conseller ha trasladado a instituciones y altos cargos el Plan de Infraestructuras Hidráulicas de la Generalitat, un plan que invertirá 2.400 millones de euros hasta 2020 y que está permitiendo situar a la comunidad como una de las regiones europeas más avanzadas en materia de saneamiento y depuración de aguas, reutilización de aguas residuales y modernización de regadíos. Pero además Juan Cotino ha insistido en que todo esto no es suficiente, por lo que ha instado a la Unión Europea a que marque unas directrices para una distribución del agua basada en el principio de justicia distributiva, posibilitando además que el agua sobrante de un lugar pueda ser utilizada donde hace falta. El conseller ha defendido la necesidad del trasvase del Ebro, una infraestructura que no solo sería beneficiosa para el medio ambiente, también lo sería para la creación de puestos de trabajo. Creemos que en el momento actual en la que está atravesando España, el hacer obras de infraestructura que generen empleo para hoy y resuelvan los problemas del medio ambiente y del agua, que es tema esencial para el futuro, debería de ser uno de los temas que se planteáramos desde España y desde la Unión Europea con mucha seriedad. La Consellería de Medio Ambiente ha defendido ante las instituciones europeas la necesidad del trasvase del Ebro para que la Comunidad Valenciana tenga un riego ordenado que asegure su productividad y al mismo tiempo sirva para frenar su desertificación.